UCTV Noticias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Francis Salcedo Farfán y Nicolás Brizuela. A continuación le ofreceremos el resumen de las noticias más importantes de nuestra Universidad de Carabobo durante este 2014. Comenzamos con uno de los temas más resaltantes, como fue el de la seguridad dentro del campus universitario. A principios del año 2014 y con la intención de reforzar la seguridad en el campus de Bárbula, el vicerrector administrativo de la UC, profesor José Ángel Ferreira, dio a conocer los nuevos puntos de control para este recinto universitario. Encontramos con un proceso de coordinación con ellos bastante bueno que se reubicó y se, vamos a decir, tiene que ver con tres aspectos puntuales. El primero es la mudanza de tres de los puntos tradicionales. Ahora la Guardia Nacional está metida en las paradas de la educación y FACIC, donde está la aldea universitaria de Eregio Canaima, en el anfiteatro de Bárbula, que es una zona de mucho problema. Al frente, en la entrada del anfiteatro de Bárbula, está la policía de Carabobo. Y en la curva de la Laguna de Fases, ahí está ubicada la Policía de Carabobo también. Se mantienen dos puntos, que son el punto de la carpa que está ubicada en el Hospital Carabobo, que desde la muerte de una joven estudiante que tuvimos hace 3 años está ubicada justamente ahí. Y la Policía Municipal está frente a la Parada de Ingeniería, que también estaba, o sea, se mantuvieron dos y se movieron tres. El resultado ha sido bastante positivo, hasta ahora el feedback es muy bueno y esperemos justamente que esto se mantenga pues en forma permanente. Por ahora están trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y esto lo soportan o lo complementan con lo que se llama patrullaje inteligente. Existen 4 motos de la Guardia Nacional y 4 motos de la Policía de Carabobo que están dando vueltas en forma interactiva durante todo el día en el campo y colocan a la orden un teléfono. Ese teléfono justamente es lo que constituye la médula del patrullaje inteligente porque usted llama en términos de emergencia y entre 5 y 10 minutos debe estar esos motorizados, debe tener esa asistencia policial en cualquier delito que se presente dentro del campus universitario. Durante este primer mes del año 2014 también se inició el patrullaje inteligente como parte de las medidas de seguridad implementadas por los organismos del Estado. Hay un patrullaje de Policía de Carabobo, Policía Municipal, bueno, perdón, se me olvidó de la Policía Municipal que está frente a la Facultad de Ingeniería. Hay un patrullaje interno que ellos lo hacen en el transcurso del día en forma interactiva. Y hay un patrullaje obligatorio en la noche, desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, por parte de la Guardia Nacional, todas las noches. Este proceso está en que yo estoy dando vueltas por ahí, pero permite con la llamada telefónica, el teléfono 0426-817-3835. Repito nuevamente, 0426-817-3835, 0426-817-3835. A través del teléfono, se puede tener una respuesta de un máximo de 5 o 10 minutos para que se aparezcan los organismos de seguridad del Estado en términos de un hecho delictivo. Una persona que lo robaron en una calle universitaria, que lo robaron saliendo de la Laguna de Fase, que detecte que hay una actividad irregular en la Laguna de Fase, que vea que existe un robo en alguna parada, puede llamar sin ningún problema a esto, que los motorizados, como están ahí mismo, deberían aparecerse. Independientemente de los motorizados de la universidad, que no están afiliados a la red, pero por el sistema de radio que estamos catalogando con ellos, también se van a aparecer inmediatamente que se presente el organismo policial. El plan de seguridad dentro del campus universitario incluyó pautas estratégicas que también dio a conocer el vicerrector administrativo de la UC. El primero es simplemente que la institución va a partir del mes de julio a ser absolutamente exigente en el proceso de identificación universitaria, exigencia de los carnés para visitantes, carnés para nuestros propios muchachos, identificación de vehículos, identificación de motocicletas. Y durante el mes de junio que está corriendo, se va a aprovechar de hacer los operativos que hay en el lugar para que todo el mundo cumpla con su proceso de identificación y en el mes de julio podamos exigirlo. Lo segundo, queremos aprovechar la palabra dada por el presidente Maduro y por el gobernador Amelías cuando se comprometieron en el mes de enero, luego de los eventos que todos conocemos, que en términos de seguridad conmocionaron al país y que, vamos a decir, establecieron procesos de comunicación entre los distintos organismos de la nación con el Estado venezolano y se nos prometió el levantamiento de la pared perimetral de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Todos los kioscos que están dentro de la universidad van a un proceso de chequeo en términos justamente de ver si tienen permiso de la universidad, si tienen permiso de sanidad y si tienen patente de industria y comercio. Y eso obviamente no lo tiene todo, pero se va a dar un lapso para que entreguen los permisos correspondientes y de no tenerlos, pues pasarán a un proceso distinto en términos de lo que indique la ley.
y todos aquellos que no estén autorizados van a ser demolidos en las próximas horas, y ya empezamos a hacer esto. Y por último vienen los organismos de seguridad del Estado. Nosotros le estamos pidiendo al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Regional, muy respetuosamente, la reinstalación del cuadrante que tenía que ver con la institución. O sea, del teléfono que servía de control para efectos de eso, el teléfono público que dejó de funcionar. Y que ese teléfono significaba que teníamos una respuesta de acción en delito de entre 3 y 5 minutos. Ese proceso funcionó en el mes de enero. El tema de seguridad también fue abordado por los estudiantes, quienes dieron a conocer su opinión sobre el ingreso de representantes de seguridad en el campus universitario. Diría que por una parte es bien, debido a la inseguridad que se está presentando, pero por otra parte sería delicada por decir un enfrentamiento que sería entre estudiantes y los cuerpos de seguridad, ya que muchos estudiantes no están de acuerdo con esto. Y debido a la situación del país, es riesgoso. No se sabe en qué momento podrían los entes de seguridad, en lugar de resguardar, atacar contra nosotros. Esa sería mi opinión con respecto a eso. Deberíamos como que hacer protestas, manifestaciones, por supuesto, sin salirnos de lo que es el esquema de una manifestación. Tras los acontecimientos ocurridos en el país durante el primer trimestre del año y luego de la suspensión de las actividades académicas de la UCE, se reactivó en el mes de julio el plan de seguridad en el campus Bárula, con el apoyo de organismos de seguridad del Estado. Aquí va a haber un patrullaje, va a haber patrullaje todos los días. Acuérdense que en la Universidad de Carabobo, aquí no hay horario para el tránsito de personas, pero aquí no solamente son los estudiantes, también son las personas que viven, y como bien lo decía el profesor Ferreira, el tema de los servicios a terceros, ¿no? Mucha gente viene para acá los fines de semana, ¿no? Y eso es bien, bien importante, el tema del patrullaje, que no lo mencioné, es que no solamente motos, vehículos, porque tenemos que hacer un patrullaje de a pie, ¿no? El funcionario caminando también, conversando con los estudiantes, el funcionario que llega al kiosco y verifica qué se está vendiendo en ese kiosco, ¿no? Y en ese patrullaje, cuando llegamos a la revisión, a quien nosotros encontremos que vende cosas indebidas, que tengan la plena seguridad, que por supuesto, concertado con la universidad, vamos a tratar de salir de ellos. Otro de los puntos de la implementación de la seguridad de la Universidad de Carabobo fue la construcción de una pared perimetral para resguardar a la comunidad universitaria. Fue consignado por parte de la gobernación del estado, el primero de los compromisos, el proyecto de ejecución de la pared perimetral y de lo que nosotros llamamos las puertas o cercas de protección de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación. Con esto lo que quiero significar que se van a comenzar estas obras, la próxima semana se comienzan las obras de infraestructura. Por eso te decía que esto es una labor y es una situación bien compleja. No solamente es que se cumple un patrullaje o unos puntos de control. Se trata incluso, y yo diría lo más importante, de un trabajo educativo. Tenemos que educar, comenzando por nosotros mismos. Educar en esa tarea de, por ejemplo, y me llamó la atención, el porte del carné. Cualquiera de nosotros tiene que entenderlo sin sentirse mal, que le tienen que abrir la maleta al morder del carro, porque esa es la tarea del vigilante. Y la nuestra, por supuesto, es contribuir apoyando esta labor, esta tarea que nos resulta en este momento de país nada sencillo. Posteriormente, y luego del receso vacacional, se reactivó el dispositivo de seguridad. Volvió a instalar el operativo Divise, que nosotros llamamos Exige, que es el operativo Patria Segura, de la zona del campus Bárbula. En este momento están todos los puntos operativos. Lo está coordinando el nuevo comandante del destacamento 24, Moisés Enríquez. Vamos a decir, están instalados dos puntos de la Guardia Nacional, uno en la autopista, otro en el laboratorio de Nuestra Señora de la Luz, que es donde tuvimos un problema de seguridad con lamentablemente antes de irnos de vacaciones. La policía Carabobo con un punto en la Laguna de Fases, otro en la avenida Salvador, otro en la entrada del anfiteatro y otro en la avenida Alejo Zuluaga, y la policía Carabobo, la policía municipal en Aguanagua, frente a la Facultad de Ingeniería. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos comentando para ustedes los hechos que fueron noticia en la Universidad de Carabobo en este 2014. Continuamos con este recorrido por los hechos más resaltantes de la Universidad de Carabobo durante este 2014.
A finales del mes de enero, la Contraloría General de la República anunció que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de las Universidades Nacionales pasaría de régimen contributivo a asistencial. El profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la UC y coordinador nacional de estos fondos, consideró esta medida como una extralimitación legal. En que la Contraloría dice que el régimen, ya tomó una decisión de en el cual el régimen contributivo pasa a ser de carácter asistencial. El régimen contributivo es el que tiene la universidad en los últimos 35 años. Durante 35 años los profesores han venido cotizando, en una época 1% y en otra época 3%, y los empleados en nuestro caso 1%, y esa contribución, vamos a decir, es la que consagra el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la que contaba la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. O sea, el régimen es contributivo. Por su parte, Jesús Villarreal, presidente de la Asociación de Profesores de la UCE, consideró que estos fondos de pensiones y jubilaciones deben seguir siendo administrados por los universitarios. Es ahora cuando el Ejecutivo pretende que con estos fondos se cree una especie de capital semilla y que en atención a eso, bueno, los recursos que tienen los fondos de pensiones y jubilaciones en todas las universidades deben ser entregados a la Tesorería Nacional. Nosotros creemos que este es un grave error, que esto nosotros los fondos de pensiones y jubilaciones de las universidades, independientemente pues de su situación actual, creemos que estos son recursos que le corresponden a los universitarios. Por otra parte, Yelipsa Moreno, presidenta del Consejo de Profesores Jubilados de la UCE, consideró que estos fondos deben ser usados para la previsión del personal universitario. Ya hay un consenso de que eso tiene que irse para la previsión, bien sea hay unos proyectos de la Casa de Adulto Mayor que incluso nosotros ya lo hemos analizado, existe que eso fue algo soñado y que está desde hace años en el tapete de nuestra Universidad de Carabobo, que eso hubiese podido o puede ser para la clínica universitaria. Profesores usistas consideran que la metodología para el cálculo de intereses sobre prestaciones sociales aplicado por la UCE lesiona al personal jubilado. En este sentido, María Luisa Aguilar de Maldonado, asesora de pasivos laborales de la FAPUP y la PUP, señaló que este método desmejora el pago de los trabajadores en retiro. Cuando pasamos a los jubilados que están amparados en el régimen del 97, caso Carabobo, caso ULA, caso Táchira, caso Guayana y muchas otras más, porque hay muchísimas otras universidades que están amparadas por ese régimen. Al preguntar por estas universidades o por este régimen, se nos explica que durante los primeros 5 años se le calculan los intereses a tasa promedio entre activa y pasiva con capitalización anual. Transcurridos los 5 años, se pasa a tasa activa con capitalización anual. Pero que cuando cesa la relación laboral, es decir, se jubila o renuncia, en ese momento ocurren dos variables a nuestro juicio inaceptables. En ese momento le paran la capitalización y lo devuelven a la tasa promedio entre activa y pasiva. Luego de los hechos ocurridos en nuestro país durante el primer semestre del año 2014, manteniendo paralizada a la Universidad de Carabobo por 2 meses aproximadamente, fueron reanudadas las actividades académicas y administrativas en las 7 facultades de la UC. La rectora de esta casa de estudios, Jessy Divo de Romero, explicó que el Consejo Universitario tomó la decisión de reiniciar las clases luego de escuchar a representantes de los gremios que hacen vida en la institución. Todos los que integramos el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, hoy podemos, después de haber escuchado el testimonio de 28 representantes de profesores, el testimonio de 5 representantes de la Asociación de Profesores que nos agrupa, de la PUC, de 3 representantes de los trabajadores de esta universidad, de 2 representantes de los obreros y, naturalmente, 6 derechos de palabra que ejercieron diferentes representantes estudiantiles que hacen vida en esta universidad. Hoy sin duda entendemos que la responsabilidad que tenemos como institución al servicio del país, más no al servicio de un gobierno régimen de turno, debemos realmente seguir tomando las decisiones oportunas, las decisiones que nos reclama el colectivo universitario, pero siempre de cara al país.
Tras los hechos de violencia vividos en el país durante los primeros meses del año, autoridades de la Universidad de Carabobo decidieron reactivar la Comisión de Defensa de los Derechos Ciudadanos de esta Casa de Estudios, CODESIU. Para que se sientan representados, se sientan asistidos a quienes salgan a manifestar sus derechos, elevar la voz de protesta, ejercer sus derechos ciudadanos, se sientan, si están perseguidos, si están detenidos, tengan un organismo a quien recurrir. Y no solamente a quien recurrir, sino también sepan que pueden llegar a una oficina, sepan que le podemos canalizar su defensa, pero también podemos canalizarle las acciones que les asistan como víctimas del Estado. El llamado a clases hecho por el Consejo Universitario a partir del 31 de marzo se produjo paulatinamente debido a la situación de incertidumbre que aún vivía el país en ese momento. En este sentido, el profesor José Corado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, indicó que la asistencia de estudiantes fue mínima. La asistencia ha sido poca. Si me preguntan en porcentaje, yo diría que no más del 20-25%. De los docentes, quizás un poco más de empleados y obreros, yo diría el 50%, pero de los estudiantes la asistencia ha sido mínima. De igual forma, la decana de la Facultad de Odontología, Ingrid Acosta, reportó baja asistencia de estudiantes a este recinto académico. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a que ellos asistan a nuestros espacios para retomar las actividades académicas, sin embargo, fue muy poca la asistencia por parte de ellos. La decana indicó que durante las primeras semanas de abril no se atendieron pacientes para realizar actividades de repaso. Consideramos que luego de tener tanto tiempo sin actividad académica, vamos a ir retomando con repasos, consolidando los conocimientos para luego enfrentar esa atención directa de los pacientes que acuden a la facultad. Por otra parte, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, José Marcano, manifestó que fue necesaria la asistencia de estudiantes a clases para poder reprogramar el semestre. Tenemos que esperar efectivamente que se incorporen masivamente los estudiantes para, junto con ellos allí, comenzar ya. Me he reunido con los directores y los directores han bajado lineamientos a los profesores de conversar directamente con los estudiantes su reprogramación, porque a veces es muy particular cada curso y que todas esas particularidades se aborden con los profesores en clase. Hacemos una nueva pausa para volver con el panorama informativo de este año. Continuamos con este recorrido por los hechos más resaltantes en la Universidad de Carabobo durante este 2014. Otro de los aspectos importantes ocurridos en el 2014, específicamente el 29 de enero, fue el hecho de que se realizaron las elecciones para escoger la nueva directiva de la Caja de Ahorros de la Universidad de Carabobo para el periodo 2014-2017. Durante el proceso electoral, Hernán Barrios fue reelecto como presidente de este ente universitario. Esto significa un apoyo a la gestión, esto significa un apoyo a nuestra digamos, vocación de servicio y a la gestión de puertas abiertas que venimos realizando en nuestra Catrauce. 70% de los socios adscritos a esta caja de ahorros entre obreros y empleados participaron en este proceso comicial realizado el 29 de enero de este 2014. La participación o el llamado a participación realmente de verdad que la gente ha acudido, sobre todo en la parte de los jubilados que desde las 6 de la mañana ya estaban aquí acudiendo a ejercer su derecho. La Universidad de Carabobo, cumpliendo con la labor formativa, desarrolló durante este año una serie de actividades académicas que estuvieron orientadas en indagar temas pertinentes para la colectividad en general.
En el ámbito académico de la UCE, la Dirección de Tecnología Avanzada actualizó a principios de 2014 la plataforma de educación a distancia. Flor Ángel Gómez, directora de esta dependencia, informó el desarrollo que permite esta modalidad para la Universidad de Carabobo. En esta ocasión les hemos invitado fundamentalmente para informarles acerca de a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general acerca de la actualización de la plataforma del sistema de educación a distancia de la Universidad de Carabobo, el cual pues permite o nos da la posibilidad de apoyar los procesos de educación en función a las nuevas, a las tecnologías de información y comunicación, y a la vez pues que es nuestra punta de lanza para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de modalidades a distancia dentro de la universidad. Y también en materia académica, la televisora de la Universidad de Carabobo, UCTV, desarrolló durante 2014 un nuevo programa educativo online. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la academia a través de cursos y conferencias en diversas áreas del saber. Entre las propuestas está Cátedra UCTV, una videoconferencia de media hora que permite ampliar el conocimiento en temas diversos. El eslogan de Cátedra UCTV es profundizar en las ideas. ¿Qué pretendemos con esto? Contribuir al desarrollo del pensamiento de todos aquellos que nos visiten a través de la página que pronto estará en el aire. La idea es cultivarnos, la idea es apoyar el conocimiento. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCE inició el mes de abril con un ciclo de foros para analizar temas que afectan a todos los venezolanos. Nosotros hemos decidido tomar la calle y tomar la calle para llevar a la sociedad civil estos conocimientos que impartimos en nuestras aulas sobre el asunto económico que ocurre en nuestro país. La autoridad de Canal indicó que uno de los temas tratados fue la ley de precios justos. Específicamente hay una inquietud, esa inquietud es cómo se va a aplicar aun cuando ya está en este momento vigente, pero cómo entra en disonancia con el SICA número 2. Y esos son los temas que vamos a hacerle desde lo más didáctico posible para que el ciudadano común sepa a qué se está exponiendo en este momento y qué está haciendo. Y nosotros estamos cumpliendo el cometido de ir a la calle a informar para tener en cuenta la realidad que acontece como país. Estudiantes de ingeniería de la UCE demostraron su creatividad e inventiva durante la edición número 30 del Salón Ingenio C. Veamos algunos de los proyectos presentados durante este evento. Mi nombre es Robert Vélez May y el proyecto se llama ExcoPaint. Se trata sobre un prototipo que tratamos de exponer en el cual rocía pintura sin necesidad de ningún instrumento eléctrico. Mi nombre es Francisco Quintero. Nosotros, mi grupo ha creado este nuevo proyecto llamado Sombrilla Bifuncional, el cual consta de una sombrilla normal playera o una sombrilla de camping, la cual tiene una función también de carpa, lo cual es algo que facilita dos cosas que siempre van juntas a la hora de viajar, tanto playa como campo. Mi nombre es Mariana Vera, yo hice un trabajo con mi compañera Rebeca Arismendi. Nosotros fuimos a la planta Chrysler de Venezuela, donde nos fijamos que había un problema en la fijación de la bisagra a la maleta del Dodge Forza. Nosotros ideamos de manera automática, con un pistón neumático, por el accionar de un botón, automáticamente la bisagra se fija en la maleta por el botón. La Dirección de Extensión de Fases UCE realizó en el mes de mayo el foro Género y Construcción de Ciudadanía. El género en términos no solamente de lo que acontece en términos de violencia física o violencia psicológica, también la simbólica, la mujer como ciudadana, la multiplicidad de roles de la mujer, y es importante hacer este espacio de reflexión. El foro contó con la participación de la doctora María Cristina González, quien presentó la ponencia Violencia Simbólica. Esa violencia simbólica que nosotros no captamos fácilmente porque está encapsulada en el inconsciente o está tan bien trabajada a través de los más medios que no nos permite ver cómo nosotras las mujeres hemos sido utilizadas como objetos simplemente, como objetos sexuales,
como objetos de consumo en los medios de comunicación. La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UCE, a través de su dirección de posgrado, realizó la prueba piloto del proyecto Open Courseware OCWUC, el cual consiste en poner a disposición de los internautas cursos universitarios que faciliten la educación a distancia con contenidos académicos de alta calidad. Es una iniciativa que hace falta, pero la universidad tiene que en estos momentos incorporarse a la vanguardia de las demás universidades del mundo que ya tienen programas similares. Es de notar que es un ensayo que ha sido un reto para todos, para quienes escuchan el curso, para Dimitel con su capacidad tecnológica y para quienes dictamos el curso, porque los contenidos que escogimos son contenidos de cierto nivel y de cierta profundidad. De tal manera que si el proyecto o el piloto es exitoso, perfectamente cursos avanzados pueden ir hacia una especie de Open University para la promoción de los saberes en forma continua, inclusive a nuestros propios egresados. Momento de hacer una breve pausa. Enseguida continuamos comentando para ustedes los hechos que fueron noticia en la Universidad de Carabobo en este 2014. Continuamos con este recorrido por los hechos más resaltantes de la Universidad de Carabobo durante este 2014. Con el propósito de conocer la situación de derechos humanos en Venezuela, se presentó en el mes de junio el informe de protestas 2014, realizado por el programa venezolano Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Marino Alvarado, coordinador general de esta organización no gubernamental, explicó los datos más relevantes de este informe. En el 2013 hubo un incremento de la represión, hubo un incremento de la actuación arbitraria de la Guardia Nacional Bolivariana, que ya en el 2013 mostraba cuál iba a ser su comportamiento, y ese comportamiento se ha reafirmado en el año 2014. De toda la gestión del presidente Chávez, el momento donde más se reprimió la protesta social fue en el año 2009, y eso significó el 7% de represión en comparación a las protestas de este año. Con el presidente Nicolás Maduro, la represión aumentó 485%. Eso nos da un dato muy significativo de lo antidemocrático que ha sido el gobierno frente a la protesta social en el país. Empresarios y universitarios plantearon propuestas y soluciones para mejorar la situación económica del país durante un encuentro efectuado en el mes de noviembre en espacios de la UCE. En el evento realizado en el Cinearte Patio Trigal, el presidente de Fedecámaras, Jorge Roy, presentó el documento Un Compromiso con Venezuela. Vas a haber presentado un documento que ya estamos presentando en todo el país, que es nuestro compromiso con Venezuela. Este documento está integrado por una cantidad de propuestas que estamos haciendo a lo largo y ancho del país, de manera que se sepa que los empresarios estamos presentando, al mismo tiempo que protestamos con las razones que nos asisten y que con muchísima razón lo hacemos generalmente, también somos capaces de presentarle propuestas al país. Por su parte, la rectora de la UCE, Jessy Divo de Romero, señaló que las instituciones de educación universitaria están comprometidas a promover y generar propuestas que, como estas, pueden ayudar a mejorar la situación del país. Las universidades hemos acogido este documento para contribuir en la divulgación, naturalmente, y principalmente, además de promover, tratar de involucrar al estudiantado, a los profesores, a nuestras comunidades, desde nuestras direcciones de extensión y servicio a la comunidad, para que se entienda que la respuesta no la tiene un solo sector. No se trata de Fedecámaras por aquí, la universidad por allá, el sector oficial o el ejecutivo. Se trata de la conjunción y del esfuerzo de todas y cada una de las instituciones que hoy representamos. La situación actual y las perspectivas del mercado mundial petrolero fue el tema tratado durante un foro organizado por el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la UCE. El evento contó con la presencia de Elie Abelian, exgobernador de Venezuela ante la OPET y profesor de esta casa de estudios. El tema tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos
dos o tres meses con los precios del petróleo a nivel global, que han venido bajando. Se han venido haciendo los análisis por mucha gente y esta vez no parece ser una cosa coyuntural ni puntual, parece ser un resultado de una cantidad de políticas y estrategias que vienen actuando desde hace varias décadas. El profesor Fermín Conde destacó la importancia que tiene para la sociedad venezolana analizar este tema. El aporte que hace el Instituto de Previsión Social, el IPAPEDI, en este caso es precisamente convocar a la academia y convocar a los diferentes sectores del Estado a revisar un tema como este, que como lo decía al principio, es de capital importancia para el país, para la nación. Con el propósito de atender y ayudar a las comunidades, la Universidad de Carabobo desarrolló este 2014 una serie de actividades de extensión para seguir promoviendo una relación más cercana con la sociedad. La Secretaría de la Universidad de Carabobo desarrolló durante todo el año talleres vocacionales para orientar a los jóvenes de bachillerato en la escogencia de su carrera profesional. Salimos a las comunidades, como del área de influencia de la Universidad de Carabobo. Así como hoy estamos en Juan 23, hemos estado en la zona sur de Valencia, inclusive en el estado Aragua, en el estado Cojedes, con algunos eventos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Por qué nuestro empeño en hacer estos eventos? Bueno, detectar la vocación del estudiante que va a ingresar a la Universidad de Carabobo. Por su parte, la profesora Lilian Guevara, coordinadora del Programa Regional de Información y Orientación Vocacional de la UCE, explicó la dinámica que se desarrolla en esta actividad. El taller se basa precisamente en que el estudiante se conozca a sí mismo, sus habilidades, sus capacidades, destrezas, intereses, para así poner todos esos dones, todas esas capacidades al servicio de su vocación. Frente al brote de dengue y chikungunya que hubo en el país durante este año, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo activó planes de acción para prevenir y evaluar esta situación epidémica. Si hay una crisis sanitaria, como en efecto así es, si estamos en situación epidémica en algunas enfermedades, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene que hacer un esfuerzo, de hecho lo estamos haciendo en este momento, para orientar, educar no solamente a las comunidades, sino a nuestro personal para que se atienda precisamente mejor en los planes de atención primaria que nosotros tenemos. El núcleo Aragua de la UCE tiene proyectado para este 2015 fortalecer los servicios y la relación que mantiene esta institución con las comunidades. El núcleo Aragua, a través de sus dos facultades, Ciencias de la Salud y Ciencias Económicas y Sociales, y desde la misma comisionaduría de la rectora, ha establecido una serie de actividades tendientes justamente a fortalecer ese lazo comunidad-universidad, que es el deber ser, pues nosotros como universidad, ofertar esos servicios que tenemos como institución hacia la comunidad, proyectarnos hacia la comunidad. De hecho, se ha venido haciendo durante todo este tiempo y la intención es aumentar esa proyección, aumentar las actividades, las acciones que se generan hacia la comunidad. La Unidad de Atención Médica de la UCE realizó en el mes de abril las primeras jornadas de salud integral. Decidimos realizar en forma muy rápida, pero hasta ahora ha sido bastante efectiva, unas jornadas de las primeras jornadas de salud integral del año 2014. En ella estamos contemplando la parte de inmunizaciones, donde cabe destacar que sin la ayuda del personal de Insalud, el producto biológico no nos hubiese llegado y tenemos producto biológico tanto para adultos como para niños. El profesor Mora resaltó que estas jornadas están abiertas para toda la comunidad en general. Bueno, están a Guanagua, han acudido muchos en Guanagua y sobre todo el municipio San José, donde estamos nosotros ubicados. ¿Esta atención es totalmente gratuita? Totalmente gratuita, no necesitan pertenecer a la universidad, repito, es para todo tipo público que lo requiera. Hacemos una nueva pausa para volver con el panorama informativo de este año. Continuamos con este recorrido por los hechos más resaltantes en la Universidad de Carabobo durante este 2014.
La Universidad de Carabobo cosechó este 2014 una serie de logros que han fortalecido la imagen institucional de esta casa de estudios en la región. Nuestra máxima casa de estudios se encuentra entre las 6 mejores universidades del país, según la clasificación realizada por QS University Ranking 2014. En el puesto número 1 se posicionó la UCB, le siguió la Universidad Simón Bolívar, en el tercer lugar la Universidad Católica Andrés Bello, en el cuarto puesto la Universidad de los Andes y en el quinto lugar la Universidad Metropolitana. Vale destacar que la QS University Ranking durante este año evaluó la legitimidad de la calidad de investigación, la calidad del proceso educativo, la empleabilidad que tienen los egresados de estas instituciones y sus relaciones internacionales. El Consejo Universitario de la UC aprobó este año un pago incentivo para el personal docente que forme parte del Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo indicó el profesor Ulises Rojas, vicerrector académico de la institución. Aprobó el pago de un incentivo monetario a los profesores a objeto de poder facilitar el desarrollo del Observatorio de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad de Carabobo, OCTIU. ¿Por qué facilita el desarrollo de ese observatorio? Porque ese observatorio en primera instancia debe contar con una base de datos que deben llenar los profesores, ¿verdad? Cada uno de los profesores con su vida académica en el área de investigación. La Universidad de Carabobo quedó de número 41 de 110 universidades que participaron en el evento de Sociedades de Ingenieros Automotrices SAE Internacional realizado en el mes de abril en la Universidad de Paso, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. El prototipo Baja 2013-2014, desarrollado por el equipo de SAE-UC, logró pasar todas las pruebas técnicas de resistencia, fuerza y velocidad evaluadas por el jurado calificador de esta importante competencia internacional en la que participaron estudiantes de universidades de 8 países de todo el mundo. Por otra parte, la presidenta de Gramigos, María Luisa Aguilar de Maldonado, realizó durante 2014 una visita guiada en la construcción de lo que será el aula magna de la Universidad de Carabobo. El recorrido contó con la asistencia de la ingeniera encargada de la obra, Mayra Castellanos, del profesor Jesús Zambrano, representante de planta física, además de integrantes de la directiva de Gramigos. En esta oportunidad vinieron a visitarlo y a conocer detalles, detalles de avance y detalles de futuro de esta construcción que nos debe llenar de orgullo a todos los habitantes de esta región central, porque es un aula magna que está ubicada en la Universidad de Carabobo, en el municipio Naguanagua, pero que por supuesto va a ser de uso para toda la región central y del país. Otro de los eventos que resaltó en la Universidad de Carabobo en materia noticiosa durante este 2014 fue la visita de representantes del Ministerio de Educación Universitaria a la Casa de Estudios Carabobeña. A partir de esta reunión vamos a establecer un plan de trabajo que pueda incluir visitas, como ya ha sucedido en otras universidades, a áreas, a espacios de la universidad. El gobierno de calle, sea en el ambiente geográfico de la comunidad como en el ambiente institucional, lo que busca es eso, ir a la raíz de las situaciones, saltarse todos estos espacios de la comunicación formal en todos los niveles de la burocracia y la organización para poder constatar en el terreno con los actores principales las situaciones que se nos reportan. Otra de las noticias importantes para la Universidad de Carabobo durante 2014 fue los avances y trabajos de adecuación para la entrega del nuevo comedor del Campus Bárbula. Efectivamente, el comedor universitario está entrando ya en la recta final para efectos de la entrega de la obra por parte de la Gobernación del Estado de Carabobo. Esta es una obra que ha continuado la Gobernación de Carabobo en 3 periodos. La inició el gobernador Acosta Carles, la continuó el gobernador Enrique Fernando Salas Romer y la está combinando el gobernador Francisco Meliac. Es una obra en la cual hay una cantidad importante de recursos comprometidos, invertidos, y que al ser hecha más o menos un lapso de 9-10 años, pues obviamente en este momento representa una grandísima inversión, dado
dados los ajustes de los costos pues, que ha sufrido el país. La obra es una obra que va a ubicarnos como el comedor más moderno y de mayor capacidad de la Universidad Venezolana. Y va a subir la capacidad que en este momento tenemos de 5.000 platos a 10.000 platos diarios, lo puede duplicar, pero sobre todo los tiempos de servicio, los tiempos de bandeja, los tiempos de reposición van a ser mucho más vivibles y mucho más dignos. La Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo conmemoró en el mes de julio 21 años de fundada. El decano José Marcano destacó los logros alcanzados durante los últimos años. Estos 21 años hemos hecho grandes esfuerzos en la docencia, en la investigación, en la extensión. Actualmente ya tenemos un posgrado en el área de posgrado, especialización en desarrollo de software. Vamos a comenzar en octubre la maestría en matemáticas aplicadas, un doctorado en el área de química tecnológica. En investigación hemos avanzado muchísimo. Y en extensión también. 2.730 nuevos profesionales egresó la Universidad de Carabobo durante el primer semestre de 2014. Las facultades de Ciencias de la Salud, Económicas y Sociales, Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas entregaron al país nuevos licenciados, técnicos superiores, ingenieros y abogados. También durante este año 2014 se reconoció a varias personalidades con el conferimiento Alejo Zuloaga. Comenzando en primer lugar con el periodista Alfredo Fermín, a quien se homenajeó con este reconocimiento por su destacado trabajo dentro de la comunidad carabobeña. El Teatro Municipal de Valencia fue el lugar escogido para otorgar este importante reconocimiento al periodista que durante 43 años ha dedicado su trabajo a defender el patrimonio histórico y cultural de la región. Las autoridades universitarias también le hicieron la entrega de la Orden Alejo Zuloaga a 4 médicos de la primera promoción de egresados como médicos cirujanos de la UC. En un acto celebrado en el Paraninfo Universitario, fue conferida la orden en su tercera clase a los doctores Otto Albers, Manuel Felipe Barreto, Alfredo Celis y Lilia Magallanes. Asimismo, el profesor José Julián Hernández fue reconocido con este conferimiento en honor a su trayectoria como entrenador y promotor deportivo. Me están concediendo la orden a Alejo Zuloaga, perteneciente a una extraordinaria figura de la educación y la pedagogía. Y eso para mí es un gran orgullo. Lo más grande e importante es los 60 años de trabajo dedicado a todos los ciudadanos del país y a todos los entrenadores y directores técnicos y profesores de educación física desde el año 1950 y poco para acá, donde yo tuve la dicha de fundar el Colegio de Entrenadores y ser profesor de todos los que podían ser los futuros de aquel momento y los presentes de hoy, entrenadores de fútbol y profesores de educación física. Otra de las homenajeadas con el otorgamiento de este título durante este año 2014 fue la directora de la FILUD, Rosa María Tobar, quien recibió esta distinción durante el cierre de la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de la UC. Por su parte, el poeta puertorriqueño David Cortés Cabán también fue agasajado con la Orden Alejo Zuloaga en el marco de la 12ª edición del Congreso Internacional Poesía Universidad de Carabobo 2014. En la 22ª edición del Festival Nacional de la Voz Universitaria y Canción Inédita, realizado en Coro Estado Falcón, la Universidad de Carabobo logró obtener el primer lugar en el renglón femenino y masculino. En el renglón femenino, la ganadora fue Yusnelvis Rangel con la canción Una Tonada de Simón Díaz, y en el renglón masculino, el ganador fue Elio Gilmont con la interpretación de Canto al Héroe de Iván José Rodríguez. Por otra parte, el Cine Arte Patio Trigal cumplió 23 años desde su fundación este 2014.
Y este año, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo celebró su cumpleaños número 15 en un evento literario que, como siempre, contó con lo más destacado de las letras, tanto nacionales como internacionales. Esta celebración literaria inició con la tradicional gala de bienvenida realizada en el Paraninfo Universitario, y la inauguración oficial a esta fiesta de las palabras, que este año homenajeó al país de México, contó con la participación de las autoridades universitarias, los alcaldes de los municipios Valencia y Naguanagua, además del pregonero de esta edición, César Miguel Rondón. De esta manera llegamos al final de este recorrido informativo por los hechos que fueron noticia en la Universidad de Carabobo este 2014. Les recordamos que esta y toda la programación de UCTV la pueden ver a través de nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, y pueden volver a ver este programa a través de nuestro canal en YouTube, UCTV Web. Fue un placer haberlos acompañados y en nombre de todo el equipo de UCTV les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2015. Los invitamos a seguir en sintonía de nuestra programación y los esperamos en enero para continuar informándoles sobre los hechos más importantes del acontecer universitario. CTV Noticias.